¿Y la historia con Mónica? Y Mónica, una chica de la provincia de Buenos Aires, mm. eh, que nunca jamás vas a lograr hacer la que salga en cámara. No, 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 no está bien. Y, y Mónica, yo en, 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 eh, llego a Egipto después de dos años, ya tengo el quinto año, sexto año de viaje, y mi cabeza ya empieza a decirme, estás buscando lo que dejaste. Uh -huh. Y yo mismo me preguntaba, ¿qué es esto? Por qué estoy continuamente con esa novia de Argentina cuando si yo me enamoraba todos los días en, el, en la ruta. <laughs> y entonces el embajador argentino en el Cairo me, me, me recibe, ahí conozco a Silvia Pérez, que le mando saludos, que uh -huh. tiene fotos en la moto. Y entonces me dice qué te, ¿qué te pasa, dice, no porque esta novia yo medio lloriqueando. Y llámala, paga el gobierno entonces la llamo y le digo, pero tú todavía estás esper Sí, sí, yo, yo hasta que no me digas que no me quieres más te espero. Y ahí le dije, bueno, ¿serías capaz de dejar todo en la vida? Todo, familia, o sea, no es unas vacaciones, es, un, es morir y volver a nacer en otra vida. Nunca jamás volverás a ser quien fuiste. ¿Te animas? Y dijo, sí. Y dejó todo, viajó a, a España, en España... No te olvides yo escribía para todos los medios, entonces todo el periodismo. Uh -huh. El periodismo siempre fue un poco mi... mi sí, tu aliado. Tu, mi aliado, tu mis, mis promotores, uh -huh. mi, 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 mi familia. Uh -huh. Y entonces la adoptaron a ella. Eh, de hecho, hoy en día ella es corresponsal conmigo en Estados Unidos para esa empresa. Y, y yo seguí viaje, la dejé. La volví a dejar <laughs> y seguí viaje. Y ella cada tanto, a veces en algún país normal, no te olvides, había muchas guerras en aquel entonces. Uh -huh. Había muchos conflictos por la caída de, de los dos claro. sistemas. Sí, sí. Yo hice la Rumania de Chauchesco. Yo la, la recorrí uh -huh. con Ceausescu. Fue terrible. Así que cada tanto ella, bueno, venía a verme como para fortalecer ese material. Te encontrabas cada tanto en algún lugar. En algún lugar. Nos casamos. Y después, Te casaste y después, en el Tagmahal. Nos casamos en la India, exactamente. Nos casó el embajador argentino, así en una ahí está, cena, el ahí está el, está el Taj Mahal. Sí. Y después, sí, ya después del viaje, nos casamos en California oficialmente. Y nos falta casarnos en Argentina. Lo que pasa es que queríamos que venga vos Aldrin, justamente. Ah, mira. Como padrino. Lo que pasa es que vos Aldrin tiene ya casi 90, años. 80, claro, 80, eso tiene es muy 80. grande. Y lo tiene en algodón también, porque estos días se están festejando. Sí, sí, sí. Claro, entonces. Eh, pero no. bueno, esto fue. Esto es 1900. 90, en el Taj Mahal mire, estaba flaquito. ¿no? <laughs> y, y de acá, bueno, de acá todavía siguió el viaje, esto era el, quinto, esto era el sexto año, todavía faltaba, claro, faltaba, faltaba mucho. muchos países. Estaba pasando la mitad del viaje. Estaba pasando, sí, fueron 735.000 mil kilómetros con la misma moto, 86 neumáticos, 42.500 litros de gasolina, 800 litros de aceite, 90.000 fotografías. Claro, todos esos en, era, eran, son números en realidad, sí, sí. récord. ¿no? no, bueno, pero dan idea de la dimensión. Claro. Y la idea era. Porque me preguntan, ¿vos te ibas quedando trabajando? No, no. O sea, si yo me hubiese ido a un país a trabajar. Claro, no, no podía seguir después. Ya no era. Esto, no era esto, el viaje. Esto, claro, esto era, un, esto era una expedición. Una expedición que en vez de durar 15 días, duró 10 Exacto. años, 2 meses y 19 días. Pero era. Como cuando Admundsen fue hasta el centro del polo, ¿no? No es que se quedaba trabajando en algún lugar, iba hasta el centro <laughs> claro. del polo. Claro. Esto fue igual. Solo que en vez de hasta el centro del polo, era todo el planeta Tierra. ¿no? ¿Qué te cambiaron esos 10 años? Todo. Todo, todo, absolutamente todo. No soy, eh, o sea, yo siempre digo que cuando me voy el 14 de 85 me veo reflejado en el. Eran 6 de la mañana de un lunes. Y en el vidrio del departamento que yo luego entrego la llave porque era rentado, me veo reflejado. Cuando me veo reflejado, dentro de toda esa cantidad de cosas que yo no sabía, no conocía, pocos estudios, yo tuve que abandonar los estudios en el cuarto año, ir a trabajar porque en mi casa no había un mango, levanto mis dedos y toco el reflejo, toco mis dedos uh -huh. y le digo adiós. Dentro de todo lo que no sabía, había una cosa que mi cerebro... Sabía y era nunca más vas a volver a ver a ese Emilio Scoto. Uh -huh. Es otro mundo, otra dimensión, otros sentimientos. Todo va a cambiar. Me... Sabía que emocionalmente iba a recibir de todo y que mis emociones iban a ser, mis conceptos iban a ser otros. ¿no? Tabúes que perdería, otros, sí, claro. que, otros que entrarían. Uh -huh. Amor que conseguiría, otro que perdería, odios que entrarían, otros que seguirían. Uh -huh. Volvió otro. Volvían a ser. Sí. En otra vida, donde ganas y pierdes cosas, ¿no? Yo de alguna manera soy un poco un paria, ¿no? O sea, no, 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 no Soy de todas partes, pero es como un observador. ¿Es eso que dejaste de pertenecer? Sí, sí. Soy un observador. ¿sí? Argent en Argentina soy un observador. ¿sí? Me encanta ser observador. Vivo de observar, eh, soy muy político, eh, me interesa todo, la política, las religiones, la gente, el ser humano, pero no me disgusta ser un observador, me siento muy bien sintiéndome extranjero en todas las tierras.